Tranquilo. Buenos días, ¿cómo están hoy, mis amores? Nada, aquí les muestro mi outfit o el atuendo que tengo puesto, ya que siempre me están como que preguntando. Y para ahora, este tiempo de invierno, ahí nada, bota para afuera. Como pueden ver por allá, está haciendo un poquito levemente de sol. Encontré este pantalón en mi closet, que lo tenía ahí arrinconado y yo ni me acordaba que existía. Lo que pasa es que este pantalón, no sé si puedan ver, es de cuando yo estaba embarazada de Alejandro, que son de esos pantalones que tienen como que la faja. Entonces, esta era cuando yo estaba embarazada, pero de poquitos meses, cuando tenía como que 4 o 5, que tenía como que menos barriguita. Y lo encontré ahí y me dije, pero ven acá, el pantalón está muy bueno de aquí para abajo y todo, y me queda perfecto, hasta la quito. ¿Por qué no ponérmelo, verdad? ¿Qué va a ser ese pantalón guardado? Ni dárselo a nadie tampoco, si está muy bueno. Me pongo como con una enguatadita así larguita, que le tape lo que es la faja y listo. Y la faja en todo caso estaría hasta bueno porque te recoge un poco hasta la barriga. Así que no boten sus pantalones de embarazo, síganselo poniendo después. Y yo de boba que no me lo he puesto en todos estos años. Lo tenía ahí y lo encontré ayer y ni me acordaba. Así que lo lavé, lo planché y me lo encasqueteo hoy mismo. Nada, vámonos para la calle. Sé que he sido un desastre esta semana con los vlogs y les pido una disculpa, pero he sido un full desastre. Porque me la pasé toda la semana, graba y graba todos los días. Lo único día que no grabé fue el jueves, que me lavé la cabeza y como que me arreglé, o sea, me hice mascarillas y todo eso. Pues me la pasé la semana grabando todos los días y editando todos los días los videos que estaba grabando para ya dejar los videos de esta semana listos, los de la semana que viene y también alguno que otro de la semana más arriba. Porque la semana que viene quiero ponerme a hacer limpieza general profunda en esta casa. Y para que cuando yo empiece no tener que parar, empezar, a ver, no se me olvida nada, empezar y no tener que parar, así que hacerlo todo y saber que ya tengo los videos grabados y editados. Así que prácticamente no hice ningún vlog y los que hice, ni sé si se los suba, tal vez se los suba, fueron como que uno un día, otro ayer o antier, y fue así como que a picotazo, a pedacito, porque no sé, estaba así full. Así que les pido como que una disculpa, déjenme encender la luz un momentico. Como que una disculpa les pido, mis preciosas, por no haberles hecho como que videos bien en esta semana. Pero bueno, ya la semana que viene tal vez me ponga para eso. Y sí, quiero ponerme a limpiar para cuando empezar, no parar hasta que ya no termine. Porque si no, no limpio bien y así. Estábamos riendo, Nicolás y yo, porque lo llama un amigo por teléfono diciendo, para felicitarnos. Gracias, gracias. Para felicitarnos, porque según ella, yo había, ya nosotros habíamos tenido otro niño. Dalwin, Mostaro y Repiona, Cushonas. Y todo por felicitarnos, porque ya habíamos tenido otro niño, que alguien le había llamado, un amigo que tenemos en común, y le había dicho que ella había tenido otro niño. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Que ya estaba hasta grandecito y toda la cosa. Ay, no, la gente. Nada, ahora venimos aquí a ese mercado de la calle a comprar verduritas y papitas. Y huevitos, los huevos que son como que de dos yemas, aquí es donde lo venden. Así que vamos a ver, esto es súper grande. Alejandro, que me está ayudando con el paquete de huevo. No sé si lo pueden ver ahí, pero todo el mercado caminando y ayudándome con el paquete de huevo.
estamos en casita, mis amores, ahora a desempacar todas las cositas que compramos. Compré mucha vitamina C en cuanto a fruta, mucha mandarina, toronja y ¿cómo se llama? Y naranjita, mucha galletita también, y por aquí huevito y ensalada para hacer ensalada y cositas así. Nada, voy a ponerme a organizar todo esto. Los hombres están allá afuera en el garaje guardando el carro, así que ya entrarán para acá. Compré helado, que hace rato no comía helado, desde está. Pero este lo cogí de fresa y ¿de qué más? De vainilla. Porque de chocolate como tal sí había, pero tenía como que pedacitos de tiramisú. Y a mí no me gusta cuando el helado tiene como que cosa adentro así, no sé, me gusta simplemente que sea el helado. Cuando tiene cosa adentro como que no me gusta. Encontré estas galletitas que yo recuerdo que en Cuba las comía increíble. Y recuerden eso, si son cubanos, en el Copelia, como vendían galletitas así tipo esta con helado. Las ensaladas de helado, que creo que eran 5 bolas y las galletitas de esta. Mi tía era enferma. Bueno, una de mis tías, porque tengo un montón. Era enferma, ahí iba al Copel y se comía como 15 ensaladas ya sola. Yo no sé dónde ella le cabía tanta ensalada. Pero sí, las encontré y cogí dos paquetes. Digo, Alejandro, uno para ti y uno para mí. Para que ni, cuando se te acabe el tuyo ni me pidas. Una mentira. Nada, déjenme organizar bien. Como les dije, sí, compré naranjas. Compré tres de este que trae tres. Compré dos de este que trae tres. En el otro por aquí. Y mandarinas, nada, organizo y ya, a comer, que tengo un hambre también terrible. Miren qué cosa más deliciosa me voy a comer. Eso es súper, súper rico. Y obviamente con pan, y me falta algo. Ahora voy a buscar mi cebollino. Pero bueno, esto ya por si tiene cebolla. Qué riquera, está caliente, por eso lo estoy removiendo bastante. Resulta ser que me pongo yo a buscar mis pestañas, o sea, estas, están sucias, que las usé el último día que grabé, que creo que fue el viernes, si mal no recuerdo, bueno, ayer. Y estas las estaba yo buscando, que son iguales que estas, pero yo no sé qué fue lo que pasó, miren mis ositos. ¿Qué fue lo que pasó? Que metí a lavar una toalla y parece que tenía las pestañas ahí unidas y se metieron a lavar. ¿Qué te pasa? Está bravo. Se metieron a lavar. Miren, quedaron en primera súper limpiecita. Pero han quedado chuecas. O sea, se metieron a lavar en la lavadora. Ni modo, las tengo ya que botar. Pero estas pestañas me han durado porque yo las he usado como 15 veces, yo creo, cada una. Alejandro está bravo. Ahora, pues, ¿saben por qué está bravo? Porque yo lo regañé. Porque miren lo que él cogió como carro. Esto que ven ahí, eso es el gorro que yo cojo para ponerme en el pelo cuando me hago mascarilla. Pero él ahora cogió esa cosa de planchar a vapor y lo tiene ahí como carro. Imagínense ustedes. Déjenme coger esto para bajarlo. Ya voy, ahí me está llamando y se va para la cocina. Ya voy, tiene hambre, parece. Tú eres mi hijo, mi marido. Espérate un momento. Vamos, dale, vamos a hacer la papa. Voy a ir a cocinar. Yo voy a cocinar. Y saben una cosa, recuerdo que ayer creo que les dije en el mini vlog que les grabé ayer, que todavía no sé si lo suba, y si lo subo lo voy a unir con otro que grabé otro día, como ya les dije, porque la verdad que fue un desastre. Pero voy a cocinar y me acuerdo de que yo creo que les dije que no tengo ganas de comer más pescado. Entonces, que yo esta que está aquí, fui al mercado hoy y no me compré pescado, es para meterme un cocotazo durísimo. No compré pescado y ahora me acuerdo porque saqué la carne y la voy a hacer ahora en el horno. Y nada más de abrir la cazuela, que la tengo aquí adobada desde ayer, nada más de abrirla, como que quiero pescado y yo no compré pescado. Estoy en las musarañas. Ahí está la carne adobadita desde ayer. Tiene comino, como pueden ver por aquí. Bueno, tiene todo un poco. Le eché también vinagre de manzana. ¿Dónde está? Juguito por ahí. Y está bien grande, así que vamos a ver. Lo voy a hacer en el horno con papel de aluminio para no echarle grasa. Así que ese es un buen tip. Si no quieren cocinar con grasa, envuelvan la bandeja con papel de aluminio y ahí se hace todo sin gota de grasa. Y con la misma grasa que suelta lo que vas a cocinar, se cocina súper bien. Como loca buscando algo donde ponerlas ustedes. O sea, el teléfono, donde ponerlo para poder hacer lo que quiero hacer en la cocina y poder hablar. Porque es que tengo ganas de hablarles. Hace rato que no, siento que no hago vlogs así bien hechos. Entonces no sé en dónde ponerlas, déjame ver si busco estos pozuelos, los pongo uno arriba del otro ahí para que no se me caigan, poderlas ver o que ustedes me vean a mí. Vamos a ver cómo sale aquí el invento. Esto es por vagancia de no subir allá arriba y coger el trípode. Eso es, vagancia. Pero nada, vamos a ver. Cuando no hay pan se come casabe, así que vamos a estar inventando. Dale, dale, ahí va él con su carrazo. Maneja mejor que yo. Ay, Dios. Mira para allá. Mejor que yo maneja él. Mejor que yo. Mira, si fuera yo, yo hubiera chocado contra la puerta esa. Sí funcionó.
ponerlas ahí arriba de todos los suelos. Nada, voy a coger el papel de aluminio. Ya tengo el horno calentándose y lo pongo aquí en la bandeja. Ahora voy a sacar la carnita que está ahí desde ayer, como les dije. Eso es lo que me gusta a veces de cocinar. Adobar las cosas y dejarla un día entero. Miren qué tamaño mi cara con su escopeta. Eso está gigante. Que coge. Ay, Dios mío, esta casa parece un solar. Lo de él no es fácil. La bulla y la gritadera. Seguro cuando vaya a Cuba de nuevo no va a fumar tanta bulla. Bueno, lo dudo. Recuerdo cuando fuimos a Cuba, cuando él tenía un año y dos meses, sí. ¿Cómo se llama? En mi barrio salimos así, estaban unos niños que estaban jugando. Y Alejandrito, que no salió y se fue atrás de esos niños para jugar él también. Él se fue atrás de esos niños, se cayó y estuvo todo raspado. Pero él se levantó y siguió caminando atrás de esos niños. Y yo diciendo, cuando lo vi que se cayó, digo, ay Dios mío, se partió un diente, le pasó algo. Él se levantó, se sacudió y se fue detrás de esos niños. Y yo y con él nos quedamos mirando el uno al otro. Digo, pero mira este muchacho. No dijo ni pío, ni pío. Y él siguió gozando por ahí para allá. No, 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 yo te digo a ti. Pero es verdad que en Cuba la infancia es espectacular. Porque los niños no están... Bueno, ahora ni tanto. Ahora sí como que es un poquito diferente. Pero me refiero a que los niños no están con eso de que todo el tiempo en la computadora. Y que cosas de computador y todo eso, ¿no? Tecnología. Simplemente como que tienen su infancia y la disfrutan y juegan. Pero ahora hay muchos niños que ya sí están en la tecnología y que nada más que saben decir de que si PlayStation y que si el tablet y que si la cosa. Pero bueno, ni modo. Meter esto aquí. Bien. Lo que pasa es que él está allá con ese disco cubano. Déjame gritarle ahora que se eche para atrás, pero bueno, yo quiero para que ustedes lo vean. Ahora mismo estaba bailando, pero se paró ahí. Y ese disco de música cubana que lo tiene más rayado. Miren, miren para allá. Y le gusta verlo con la luz apagada. Y forma una gritadera. ¡Hurra! De verdad que es el loco de los carritos. El loquito de los carritos. Ustedes vieron lo que tenía ahí arriba. Ahora yo les voy a enseñar aquí abajo para que ustedes vean cómo él los ordena todos. Es que es el loquito de los carritos. Ya verán. Miren en la cocina. Esto es una parte. Aquí no puedo encender la luz porque si no se forma tremenda bulla y él no le gusta. Pero miren, aquí otra parte. Aquí otra parte. Y para acá otra parte. Y ahí arriba, en mi cuarto, en el cuarto de él y en el cuarto de nosotros de dormir, él tiene los carritos así, muchísimos así, organizados en hilera, uno detrás de otro. El loquito de los carritos, ya yo le puse ya. Más gracia me da es que no se los quite porque se forma tremenda bulla. No se los quite y la otra es que los organiza de menor a mayor. Él sabe cuál es el más grande, el que va primero y el más chiquitico. Y no se los quite porque él sabe muy bien dónde estaba, cómo estaba y cómo los tenía organizados. Lo de él no es fácil. Bueno, las tenía ustedes aquí como reinas que son, paraditas aquí. Ahora estaba hablando con mi amiguita. Nosotros nos llamamos bastante, por lo que nos juntamos poco porque vivimos muy lejos una de la otra. Entonces, estábamos hablando para ver qué día ella tenía como que libre o no sé, para ver qué día nos podíamos ver y juntarnos un ratico y salir un rato. Y entonces sí, gracias a Dios, al final de mes está como que una semana de receso, ya iba a decir, una semana de vacaciones. Entonces para final de mes a ver si nos juntamos un ratico y salimos a colado. Porque si vivimos bien lejos, si no fuera eso, que viviéramos tan lejos y además que ella todos los días como que trabaja en un banco y está completamente ocupada desde por la mañana hasta por la tarde. Y entonces vivimos bien lejos, como que de su casa, de aquí a su casa o de ella aquí, a donde yo vivo, es como que una hora y algo en carro. Y sí que está lejito, está lejito. Dice que está organizando la figurita, ¿qué es eso? ¿Una serpiente? Sí. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? A ver, pero ¿cómo hace la lengua? Hace, mira. ¿Cómo hace? ¿Y el perro dónde está? ¿Qué es eso? Hace así, pero ¿qué cosa es eso? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo se llama? Perro. Perro. Sabaca. Perro sabaca, ya vaya, se los dijo en los dos idiomas. ¿Y la serpiente? Esto tiene más pinta de lagartija. Tu papá le tiene miedo a todo eso. ¿Oíste? Eso es una serpiente. Eso es una serpiente tropical. No, esta es la tropical. Esta es la tropical, que tiene un platanito cubano ahí.
Y ahí ya se hizo la carnecita en el papel de aluminio. Dime, mi amor. Ok. Miren, está todavía está haciendo burbujita que la acabé de sacar del horno. Así fue como lo serví. Con un poquitico de ensaladita, papita. Y me piqué un pedacito chiquito porque qué vaso, está demasiado grande para mí. Así que lo piqué como que uno a la mitad para mí. Mira este, ¿ves? ¿Te vas a comer el hueso? Ojitos bellos. ¡Esos huesos! Bueno, después de comer, viene la parte final, que es mandarles saluditos a ustedes. Y los saluditos del día de hoy son para Remedios Fetes desde España. Te mando muchos besitos, Remedio. Esa bulla que sienten es aquel con un bate, acabando. También para Paula Welfi. Paula, te mando muchos besos. También para Sura García, preciosa, te mando muchos besitos. Para Evelyn Herrera, que es una muchacha de 13 añitos, te mando muchos besitos, Evelyn. También para Lisette Rodríguez desde Puerto Rico. Wow. Te mando muchos besitos, Lisette. Para Indira Ortiz, te mando un besote. Y para Cristabel Sánchez, les mando muchos, muchos besitos a todas y a todos ustedes. Miren por allá. Sí, sí. Es como una mezcla de idioma terrible. Nada, les mando muchos besos. Espero de que estén súper bien, que hayan tenido un sábado súper bonito. ¿Hoy es sábado? Sí, un sábado súper bonito. Y nos estamos viendo en un próximo video. Les quiero mucho, les quiero mucho, mucho, mucho.